Buenos días, para que tengan en cuenta aquí el procedimiento que se está llevando a cabo en la estación de servicio Bombalara, donde, como pueden evidenciar aquí, hay una toma, una sustracción de combustible de manera fraudulenta de los picos surtidores de la isla, de cada isla. Estos picos llegan a una T donde se conecta una manguera, como ustedes pueden observar, hasta la otra isla. De igual manera, aquí está la T también, donde llegan los otros de la otra isla, los picos de combustible. Esto se va por una manguera que debe tener aproximadamente unos 100 metros, 100 metros de longitud, y va hasta un local adyacente que funcionaba o funciona como el tecnológico Antonio José de Sucre. Este está ubicado aquí al lado de la estación de servicio. Aquí pueden apreciar lo largo de la manguera. Tiene, pues eso dice que tiene aproximadamente como 100 metros de largo. Mírenlo. Miren lo largo de la manguera donde va. Esta manguera llega hasta donde se encuentra este camión, este volteo, el cual, miren el volteo. Un volteo modificado, como pueden observar, que funciona como cisterna de gasolina. Tenemos un aproximado de unos 6.000 litros de combustible. 6.000 litros de combustible que llegan a este volteo. Por lo momento tenemos tres personas aprehendidas. Se iniciarán las investigaciones. De igual manera, hay unos tambores de combustible, como pueden apreciar allá en la parte de al lado del volteo. Ahorita vamos a realizar el procedimiento policial y se va a iniciar las investigaciones para ver las otras personas responsables de esta situación.